Creo mucho en el tema de los líderes sociales positivos, que es un tema punta de lanza de la Universidad de Anáhuac y no digamos de la maestría de responsabilidad social. Hacen falta buenos líderes con buenas propuestas, con metodologías bien estructuradas, bien planeadas y que se institucionalicen para que las metas se cumplan y no se quede nada más en buenas ideas. Tengo una larga trayectoria, más de la mitad de mi vida dentro de la actuación. Y pues tengo también 19 años de estar trabajando con población callejera, los primeros 15 años con un perfil muy bajo. Sin embargo, hace aproximadamente unos 4 años tomé la decisión de fundar una organización que pudiera cumplir las expectativas que tengo, de la forma en que podríamos hacer que se optimizara todo el trabajo que se hace actualmente en el tema de población callejera. Es lamentable que al cumplir los beneficiarios la edad de 18 años, estos programas terminen. Y fue así como tomamos la decisión de fundar Código Ayuda C, organización que presido, y en donde tenemos una propuesta que es un prototipo, que se basa precisamente en darle continuidad al trabajo que han hecho todas estas otras organizaciones, a través de 5 etapas que son salud, educación, capacitación, empleo y vivienda. Surgió la gran inquietud de podernos profesionalizar aún más, y este es el motivo de mi primer acercamiento a la Universidad de Anáhuac, donde tuve la gran fortuna de conocer al doctor Delgado, y pues fue a instancias precisamente de una invitación suya que tomé la gran oportunidad que se me brindaba de estar dentro de esta maravillosa maestría de responsabilidad social. Estoy feliz como parte de Clares. La responsabilidad social es un acto de conciencia porque nos corresponde a todos. Todos somos parte de la solución a todos los problemas de los que la sociedad en general vive quejándose. Yo digo que vivimos en la cultura de la queja, donde todo el mundo sabe lo que está mal y vive señalando y apuntando a otros para resolver las cosas. Y yo creo que si nos quejamos para que sea válido, pues la única forma de hacerlo es unirlo a la acción y hacer acciones positivas. Y los que tenemos además una imagen pública que podemos poner a beneficio de las buenas causas, más aún. Así es que convoco e invito a todos a que se unan porque necesitamos a mucha gente con responsabilidad social para hacer un México diferente y para poder además ser ejemplo en otros países.